quiera, que me quiera ver mal, que me quiera ver ¿cómo se llama? Que me he pasado de lanza con Gotán, pero si mal no recuerdo, pues Gotán ya van varias veces que ha querido jugarse la máscara, dos veces a las que yo conozco con lo que es hijo de Fishman o Fishman Jr. Y estas dos veces no se ha hecho. La última con Fishman fue en Veracruz y no se hizo tal lucha. Y pues bueno, ni modo, no se hizo Pero la pues lucha. Vamos lucha. a ver qué pasa con el trauma primero. Esperemos que sí se dé esa lucha, esperemos que sí se hizo ver su suerte ¿cómo se llama? Al trauma primero en una lucha pues a una lucha que hizo ¿cómo se llama? Extrema, ¿no? Sabemos que de Gotán es lo suyo la lucha libre extrema. Porque te digo, ya van Apenas. dos veces que Gotán ha querido jugarse las máscaras y no se da. Esperemos que ahora sí con el trauma primero sí se dé. A mí sí me encantaría que se diera porque yo creo que tanto Trauma como Gotham son unos luchadores muy, muy, muy buenos, ya con vasta experiencia los dos. Y son luchadores que, ¿cómo se llama? Que ya han tenido pues su desarrollo en la lucha libre independiente, ¿no? Ninguno, tal vez a lo mejor han estado en, ¿cómo se llama? En IWRG, pero sabemos que IWRG, pues como tal, no es tanto una empresa, sino una promotora, aunque muchos digan que sí, pues bueno, se respeta para los que digan que IWRG es una empresa. Incluso, pues, para mí es súper interesante esa lucha, ojalá me la pueda ver. ¿Quién creen ustedes que en rostro en esta ocasión? ¿Gotán o lo que es pues el hijo del Negro Navarro, ¿no? Yo creo que va a ser una lucha muy interesante, como les digo, los dos tienen mucha experiencia y los dos pueden entregar muy, muy, muy buen ¿cómo se llama? Pues ahora entregar muy buen encuentro, donde el público pues va a ser el más ganador, ¿no? Pueden poner sus comentarios de a quién le van, si quieren mandar saludos, pueden mandar saludos, ya saben que aquí se leen los comentarios, y pues es importante ahora sí que la opinión de la gente.